que este Pantlato, en el Código Florentino, capítulo noveno, cuyo título es el de los hechiceros y trampistas, se hace referencia a la actividad del Tepantlato, que en lengua náhuatl significa Tepán, intercesor o abogado. Por lo tanto, la palabra Tepantlato hace referencia al abogado y a su vez a la actividad que él mismo desempeña. Hablar por otros no impide su lenguaje, sino interpretar y adecuar sus fines e ideales a los de la comunidad. Tepantlato es el que guía, el que orienta, el sabio que aconseja y el justo que vela por la aplicación del derecho. Nuestra revista Tepantlato cumple ya 18 años de editarse y distribuirse de manera gratuita, difundiendo la cultura jurídica en los más altos sectores de nuestro país, por mencionar algunos de los más importantes: Presidencia de la República, gobernadores de los estados, cámaras de diputados y senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales supremos de los estados, Procuraduría General de la República y procuradores de los estados, y muchos más organismos públicos y privados de alto nivel relacionados con el medio jurídico de nuestro país. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Tepantlato en Vivo, una producción de la revista Tepantlato, revista de difusión de la cultura jurídica y del Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Y bueno, como todos los martes, coordinado este espacio por Palabra de Clio, Asociación Civil de Historiadores Mexicanos. Bien, el día de hoy, bueno, tenemos un pequeño cambio. Hoy tenemos como invitado a Rafael Luna. Buenas noches. Buenas noches. Y hoy, bueno, nos encuentra con nosotros también otro colaborador de Palabra de Clio, Marco. Muchas gracias, Claudia. Pues otra vez muy, muy contento de regresar, integrarme a la mesa por esta ocasión. Y pues gracias a la invitación a la asociación y a Tepantlato, ¿no? Muy bien. Bueno, antes de comenzar, bueno, quiero recordar los teléfonos 56-74-38-60 y 55-38-06-17, y también pueden escribirnos al correo electrónico tepantlatoenvivo@hotmail.com. Bien, el tema de hoy, bueno, es alusivo al 21 de marzo, el domingo pasado fue 21 de marzo, y bueno, todos sabemos que, bueno, conmemoramos el natalicio de Benito Juárez, y bueno, al respecto, bueno, hay homenajes, hay presentaciones de libros, y bueno, una infinidad de actividades para, pues, para recordar a este personaje de nuestra historia, que, pues, por un lado, bueno, es tan controvertido, ¿no? Hay quienes, bueno, se muestra, se inclina a favor de él, hay quienes, pues, no hablan muy bien de él, y precisamente ese es el tema de hoy que vamos, con el que vamos a estar charlando con Rafael Luna, que es, bueno, acerca de las contradicciones de la política de Juárez. Bien, Rafael Luna, quien ustedes ya lo conocen aquí en este espacio, él, bueno, tiene licenciatura en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Iztapalapa, y bueno, también en Historia, en nuestra máxima casa de estudios en el Sistema de Universidad Abierta, y bueno, él ha desempeñado muchos puestos, ha sido editor en jefe de la Coordinación de Difusión y de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Bueno, ha sido editor en algunas editoriales como Alfaguara. También, bueno, fue editor en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Bueno, también editor en varias revistas, bueno, es socio fundador de Palabra de Clio, y bueno, actualmente él es asesor editorial de la revista de la Universidad Nacional, de nuestra máxima casa de estudios, y bueno, también esta actividad que combina con otras, como colaborador freelance en muchas tareas, en diversas editoriales, y bueno, por supuesto, para Palabra de Clio, una serie de Amorosos, y bueno, para la revista Diacronías, revista de divulgación histórica. Bien, para empezar, empezamos por el título. ¿Cuáles son estas contradicciones de la política de Juárez? Bueno, este tema que he abordado ya en ensayos y conferencias proviene de básicamente de que la política pragmática de Benito Juárez es una especie como de contravención con los principios liberales que siempre sostuvo.
pero era lo que necesitaba el país en ese momento. Entonces, para empezar, podemos empezar por ahí como algunos antecedentes acerca de cómo era la estructura económica y la estructura política, desde inclusive desde el virreinato, ¿no? Esto lo podemos entender mejor si comparamos más o menos la manera en la que se fueron colonizando y consolidando los tanto en Norteamérica como en Mesoamérica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que la manera en la que se fueron colonizando los territorios en Norteamérica, así se colonizó el oeste, o sea, llegaban los buscando oro, llegaban los colonizadores y entonces empezaban a construir pequeñas comunidades autónomas, es decir, empezaban a tener cultivando para el autoconsumo, criando animales, estructuras así como que muy cerradas, pero que eran independientes y que eran autónomas unas de otras. De manera entonces que luego en la medida en que se fueron consolidando, a partir de la producción de excedentes, pues les permite básicamente empezar a activar un mercado interno entre los diferentes pequeños pueblos que fueron integrando lo que fue el oeste norteamericano. En su momento, todas esas pequeñas comunidades independientes, ¿sí?, con sus propias autoridades y sus propios sistemas políticos y económicos, se fueron integrando en federaciones y así es como se forman los Estados Unidos. En México no. En México lo que tenemos básicamente es que a partir de la consolidación de la Ciudad de México como capital del virreinato de la Nueva España, la colonización empieza a hacerse como no a partir de la creación de comunidades autónomas, sino la anexión de territorios, ¿sí?, bajo el poder central del virrey. Entonces, ahí empezamos a entender que la colonización se da a partir de que empieza a crecer y a crecer, ¿sí? Y cada una de las ciudades alrededor, ¿sí?, Nueva Vizcaya, Nueva Galicia, ¿no?, Nueva Valladolid inclusive, se fueron integrando al mismo virreinato, ¿sí? Entonces era un poder central, una estructura económica que dependía del centro y las colonias únicamente aportaban tributos e impuestos, ¿no? Esto es importante porque vemos que desde el origen, ¿sí?, la estructura política y económica de México fue centralista, ¿no? Y entonces, esta es una estructura que no cambia aún con la independencia. De alguna manera, hay algunos intentos como de liberar esta estructura cuando viene, por ejemplo, cuando llegan los últimos, antes de las reformas borbónicas, había una especie como de liberalización burguesa, donde los poderes intermedios entre el virrey y el virrey empezaban a cobrar mucha fuerza, entre ellos pues los criollos, ¿no? Sabemos pues que la independencia es un proyecto esencialmente criollo, y es una reacción, entre otras cosas, a las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas pues es eso, ¿no? Es el intento de volver a centralizar. Mientras los criollos antes de las reformas borbónicas empezaban a negociar la importación de algodón, por ejemplo, y exportación de maíz, ¿sí?, hacia Inglaterra, por ejemplo, hacia las otras virreinatos, hacia el virreinato del Río de la Plata, el virreinato del Perú, inclusive con los mismos Estados Unidos. Entonces, de repente, el control de la economía en las colonias, ¿sí?, además muy